Ok, sigamos adelante. ¿Qué tenemos pendiente hacer ahora? Necesitamos organizar lo siguiente. Ya tenemos el botón de agregar tarea. Cuando agregamos una tarea, listo, aparece aquí. Necesitamos accionar ahora el botón de finalizar. Cuando le demos clic aquí, esa tarea no se elimina de la base de datos, pero sí se cambia su estado. Y el estado de la tarea viene determinada por este campo. 0 si no está terminada la tarea. 1 si sí lo está. Entonces, escribamos. Aquí en el CRUD, esta parte la podemos colapsar. Una función, escribamos aquí, función para cambiar el estado de una tarea. El campo que se debe cambiar, la columna mejor, la columna que se cambiar es tarea terminada. El valor debe ser 1. Enviémosle la solicitud a GitHub Copilot. Si necesitamos el ID de la tarea. A ver, cambiar estado. Sí, aceptamos. Y esta indentación queda así. Cambiar estado tarea. O puede ser finalizar tarea. ¿Listo? Y aquí vendría el ID de la tarea como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, tarea terminada queda en 1, ¿sí? Ah, esto podría ser 1 aquí. Y el parámetro, el único parámetro que se le pasa es el ID de tarea. Esto es una tupla con un elemento que se actualice la tabla to do. Que la columna tarea terminada quede en 1. Quede en 1. ¿Listo? Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, aquí vamos a escribir esta parte, la colapsamos porque no la necesitamos. Solamente estamos enfocados en finalizar tarea. Función de CRUD para finalizar una tarea a partir de su ID. Vaya, otra vez este error, qué diantre. A ver, voy a ir acá. Sigue ahí el error. Esto ya nos ha pasado antes, no sé qué, por qué pasa con frecuencia. Creo que hay un comando de línea de comandos. A ver. Voy a ir aquí hasta ChatGPT. Voy a pegar ahí la imagen. Tengo este problema con Git. Ahora ChatGPT, bueno, desde hace unas semanas, meses, tiene la posibilidad de analizar contenido de una imagen. Muy práctico, la verdad. Muy práctico. Entonces, esperemos ahí que nos dé la respuesta. Esperamos un segundo. Seguimos esperando. Ok. A ver, dice permisos de archivo. Un state changes after reset. Ahí creo que hay que hacer un reset. Y con eso se soluciona todo. Esperemos a ver.
Listo, bajemos un poco. Este es el comando que necesitamos. A ver, detengamos esto. Creo que por aquí hay una carpeta abierta en donde se encuentra el... Ahí no está el proyecto donde está el repositorio. A ver, por aquí de pronto esté CD. Estoy buscando en el explorador de archivos a ver cómo resolvemos ese problemilla. Creo que ya lo estoy localizando. Por aquí está la carpeta to do. Aquí está. Y por ahí debería estar el repositorio. Es en la misma carpeta. A ver, creo que es acá. Tan tan tan. RM. En la carpeta del proyecto, a ver, digámosle aquí, Reveal in File Explorer. Eliminamos esto. Y después aplicamos este comando. Ok. Entonces, aquí. Tan. Sigue el problema que hay antes. A ver, quitemos los de acá. No funciona. Vaya, vaya, vaya. Necesitamos resolver eso. Y aquí en el GitHub Desktop que nos da, ¿dónde quedó esa ventana? Tan, 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 por acá. Ya, quedó resuelto. Gracias, gracias. Ok. Tun, 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 tun. Quedó resuelto. Git Reset. Ya está. Entonces tenemos acá en el todo. En el CRUD to do, la actualización del estado de la tarea. Creemos una operación de ruta que nos ayude en ese oficio para actualizar el estado. El método put, que es para actualizar. Y aquí vendría a ser y llamamos a la función no eliminar tarea, sino finalizar tarea. Importemos esa función. Quitemos este 3 de ahí, es el error. Entonces, el resultado, mensaje, tarea finalizada correctamente. Listo. Tan, 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 tan. Escribamos aquí operación de función de operación de ruta para finalizar una tarea. Ya está. Entonces, esto se ha extendido un poco por el ajuste que debimos realizar sobre Git. Pero esencialmente ya tenemos la función de CRUD para finalizar la tarea y tenemos la función de operación de ruta para recibir solicitudes de actualización, de finalizar una tarea. Hasta la próxima.